¿Conoces el Museo de la Historia de la Medicina? Hola, ¿qué tal? Buen día. Recibo un saludo a nombre del Laboratorio RAM. Tenemos el gusto de entrevistar el día de hoy al doctor Martín Dávalos Gómez, médico internista, geriatra, maestro de la Facultad de la Antigua Escuela de Medicina, que es donde nos encontramos, director de este museo, titular del programa Universo Médico, entre otras cosas. Entonces, bien, doctor Martín, muchas gracias por concedernos este tiempo, este Bienvenido espacio. A su casa, aquí el museo es su casa. Gracias, doctor Horak, y gracias al Laboratorio RAM. Pues queremos hacerte varias preguntas, doctor. Es un lugar, bueno, pues muy interesante. Me imagino que habrá gente que lo conozca, gente que no tenga el gusto de conocerlos. Y bueno, pues vamos a darle una probadita de todo lo interesante que es este lugar. Sí, es muy interesante el museo. Hay que decir que desde el año 1992, a iniciativa del doctor Horacio Padilla Muñoz, del doctor Jesús Mario Rivas Sousa, y de muchos maestros que ya lamentablemente muchos de ellos ya no están con nosotros. El maestro Horacio nos acompaña todavía, es jefe de la división de pediatría del Hospital Civil de Guadalajara, doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara. En 1992 el Hospital Civil de Guadalajara cumple su bicentenario, y con motivo del bicentenario se crea el patronato del acervo cultural del Hospital Civil de Guadalajara, con el afán de rescatar la historia, piezas, objetos, algunas cosas y sobre todo cosas que estaban en diferentes partes regadas, en particulares en el hospital, en oficinas del mismo hospital, pero que estaban sin la museografía correcta. Posteriormente, del patronato del acervo cultural, años más tarde, los propios maestros fundadores consideran que se constituye una asociación civil y nace la Asociación Cultural del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde y Barriga, asociación civil precisamente. Y a la vez, a los pocos años, se crea el Museo de Historia de la Medicina, que es donde nos encontramos ahora. Este es el área, la sala de usos múltiples, la sala de juntas, donde nos reunimos la directiva, que tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario, una tesorera y, bueno, por supuesto, un director del museo. Y, bueno, donde hemos logrado a lo largo ya de 20, 30 años en promedio, pues hemos logrado coleccionar a través de donaciones, sobre todo. La mayor parte son donaciones altruistas y el museo se ha venido nutriendo. El museo está abierto al público, quiero decirlo desde ahorita, doctor Horak, y al canal de RAM, al auditorio de RAM, que el museo está abierto, la entrada es gratuita, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Hay un recorrido, hay diferentes exposiciones. Aquí han expuesto artistas plásticos muy connotados. Sería interminable la lista de artistas plásticos que han expuesto aquí en el área del museo. Diríamos cuasi de sitio, porque recordemos que la antigua Escuela de Medicina de Guadalajara, como así dice su frontispicio, fue la Escuela de Artes y Oficios del Espíritu Santo, construida y fundada por Fray Antonio Alcalde a los frailes betlemitas en 1755-56. Entonces, aquí fue la Escuela de Artes y Oficios. Después se convirtió en la Escuela de Medicina, de donde egresaron personalidades muy importantes, como el señor doctor don Valentín Gómez Farías, presidente de México, donde egresó el doctor José Eleuterio González, después fundador de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Escuela de Medicina de Monterrey, Nuevo León, y médico personal del señor gobernador y señor general don Bernardo Reyes, padre del Premio Nobel de Literatura de México. Entonces, de aquí han salido grandes personalidades que estudiaron en este casco antiguo, hoy Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. Excelente. Pues entiendo que tenemos más áreas, tenemos más salas. ¿Cómo no? ¿Nos invita a conocer? Claro que sí, con mucho gusto. Seguimos en este recorrido, en esta su casa, el Museo de Historia de la Medicina. ¿Y qué tenemos por aquí, doctor? ¿Qué nos platica? Bueno, pues seguimos en este recorrido, doctor Horak, y al auditorio del canal de Laboratorio RAM. Precisamente aquí podemos apreciar lo que es una botica antigua. Esto es la antigua farmacopea franco-mexicana. Recordemos que son los botámenes
Aquí hay votámenes para polvos y aquí hay votámenes para líquidos que todavía son originales y conservan sus líquidos originales. Fueron rescatados por el doctor Horacio Padilla. Aquí está una receta. Esta receta pertenece al doctor J. Jesús Delgadillo Araujo, cuya fotografía tenemos aquí. Y otras recetas del doctor Mariano Ramírez Morán, por ejemplo. Una receta también del doctor Mariano Ramírez y de otros médicos. Entonces, la farmacopea franco-mexicana permitió que podamos apreciar la bandera mexicana, ¿verdad? Y el águila de porfiriana, algunos tienen inclusive dibujado la guadalupana. Y también podemos apreciar acá una báscula en miligramos, las básculas, las balanzas, más que básculas, las balanzas de las boticas antiguas. Entonces, este es lo que sería una botica antigua. Tenemos los morteros con los pistilos donde se molían los sólidos para poderlos entregar a los pacientes que prescribían los médicos de esa época. Muy bien, muy, muy interesante. Todos están escritos, pueden darse cuenta, están escritos en latín. La farmacopea francesa quiso ser muy universal y las etimologías grecolatinas dominaron en la farmacopea. Campearon la farmacopea de la época. Dijeron, bueno, denominar los votámenes en francés. El mundo no hablaba francés, pero el mundo sabía latín, el mundo sabía griego. La raíz. Están prácticamente en latín todos los nombres, ¿verdad? Semillas de belladona, pulvus altea, óxido plúmbico, acetato plúmbico, ácido campórico, o sea, todo estaba incluso en abreviaturas, ¿verdad? Se permitían abreviaturas, cosa que hoy la norma social mexicana no nos permite. En esa época, como eran tan pequeñas las recuadros, pero podemos ver aquí las águilas de la época, inclusive juarista, porfirista, es la época en que llega la farmacopea a México. Bien, pues nos encontramos ahora en esta área con muchas obras muy simbólicas, muy, muy interesantes. ¿Qué nos cuenta de por aquí, doctor Dávalos? Bien, doctor Jorak, pues esta área ya es el área museográfica, nuestra sala de exposiciones, donde podemos apreciar ahorita algunas obras de una actual exposición de un artista plástico muy importante en nuestro medio, hablando precisamente de un Fray Antonio Alcalde humanitario, humanista. Y bueno, aquí en este museo, en esta área de cuenta con un buen de metros cuadrados, pues han expuesto artistas plásticos de gran relevancia. No quisiera mencionar a nadie por evitar no incurrir en omitirlos, pero voy a dar un ejemplo muy rápido. Aquí han expuesto, al igual que en extramuros. ¿Extramuros qué significa? El hospital, en el pasillo más circulado del hospital, es el pasillo que tiene visualidad hacia el laboratorio de alta tecnología, o llamado robótico. Y ahí tenemos una exposición con caballetes, que es extramuros. Y ahí también se expone, en estos días tiene una exposición también muy importante donde promovemos la cultura de trasplantes de un colectivo. ¿Qué significa esto? Bueno, de alguna manera tenemos también que mencionar que hemos expuesto obra de pintores sin manos, pintores que pintan con los pies y pintores que pintan con la boca. Aquí hemos expuesto obra de ese tipo, que son pintores de reconocimiento de catálogo internacional por la UNESCO. Han expuesto aquí, inclusive estuvimos a punto de que expusieran artistas plásticos, hombres y mujeres de gran relevancia. Por alguna causa no se llevó a cabo, pero está en ciernes exposiciones de gran interés. Algo que quisiera yo comentar, aprovechando esta área, doctor Jorak, es que con cada periodicidad de 2 meses, 4 meses, estamos cambiando al artista plástico. Hacemos una ceremonia de corte listón con las autoridades hospitalarias. Aquí estamos en instalaciones universitarias, pero el museo depende de la Asociación Cultural del Hospital Civil de Guadalajara. Hacemos un trabajo de equipo conjunto. Y vuelvo a repetir, la entrada es libre, es gratuita, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, lunes a viernes, y son distintos y variados los artistas plásticos, hombres y mujeres. Algunos artistas plásticos, inclusive muy jóvenes, muy jóvenes han expuesto aquí. Bien, pues nos encontramos en otra área muy interesante del museo. ¿Qué nos platica de aquí, doctor?
Bien, doctor, esta área, esta vitrina, es el área de antropología que precisamente le hemos dedicado para ello, y hay un equipo de trabajo dentro del museo donde se encargan precisamente de recibir en donación estas piezas. Algunas las gestionó nuestro queridísimo maestro don Horacio Padilla Muñoz, otras las ha gestionado otros compañeros que están trabajando sobre esta temática. Y bueno, en la época mesoamericana y maya, en la época mexica, aquí se refleja, son piezas que tienen que ver con los actos médicos. Esta pieza es más o menos lo que sería un hospital, una clínica de la época. Como no había fotografía, no había pintura, hasta la aparición de la pintura rupestre, aunque estas piezas están pintadas con material vegetal, tenemos esa pieza, que están todas, hay que decirlo, debidamente ya registradas en el INAH, particularmente por la titular, la delegada federal, que nos ha atendido amablemente, a quien agradecemos. Aquí podemos ver niños con condromalacia, niños con unas fascias, que les llamaban niños zambos en su época. Son niños que tienen alteraciones osteomusculares. Aquí podemos apreciar un acto de un parto con las comadronas, la presencia del perro, que era una deidad. El perro tenía una significación espiritual de deidad, y a la vez, pues, consolaba a la mujer. Podemos ver que tiene dentadura, la dentadura, ¿verdad? Son turmalinas, son piedras finas para poder escenificar los artistas de la época. Al no poder pintar, al no tener pinturas, al no conocer la técnica de la pintura, hacían piezas de barro. Este es barro. Podemos apreciar acá la atención de un personaje, seguramente de algún político de la época, ¿verdad? Por mujeres, era alimentado. Podemos ver una mujer en trabajo de parto acá. Podemos apreciar allá abajo, ya había obesidad. Podemos ver mujeres con gran obesidad circular, ¿verdad? Y otras piezas que tienen otras representaciones, ¿verdad? Con cuestiones de salud. Estas se han recuperado, se han donado y se tienen aquí bajo protección. Están en esta vitrina, bajo llave, precisamente con la protección debida del Museo de aquí de Medicina, de Historia de la Medicina. Y repito, este trabajo está hecho por el equipo precisamente de antropología médica de este museo. Bien, y pues concluimos con la sección final. Doctor, pues muchas gracias. Que no sé si tenga algún último comentario. Agradecerte a ti, doctor Horak, por estar aquí, y agradecerle a todos los directivos del laboratorio, y hoy que nos den la oportunidad de entrar al canal con los contenidos de este Museo de Historia de la Medicina. Decirles que esta es su casa, y repito, está abierto de lunes a viernes de las 9 a las 2 de la tarde. Son atendidos personalmente, y agradezco mucho las facilidades que el día de hoy nos ha dado la licenciada Lupita Vega Gutiérrez, como secretaria museógrafa también. Ha hecho curadurías de nuestro hospital, de aquí del museo y del hospital en algunos aspectos. Y desde luego agradecerles, a nombre de nuestro presidente, el doctor Francisco Ruiz González, y toda la directiva que es la que hace posible la existencia del museo, y obviamente la dirección que recae en un servidor, dependemos estrictamente de la asociación cultural. Este esqueleto, un dato curioso, este esqueleto pertenece a la colección del señor doctor, mi maestro, don Jesús Mario Rivas Sousa, quien fuera director del Servicio Médico Forense por varias décadas, y que lamentablemente ya no está físicamente con nosotros, quien fuera maestro emérito de la Ciudad de Guadalajara y doctor honoris causa. Yo creo que este es un escenario. Podemos apreciar aquí los blasones, tanto de nuestra Universidad de Guadalajara como del Hospital Civil y el Museo de la Medicina, de Historia de la Medicina, y desde luego la Asociación Cultural del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde y Barriga, Asociación Civil. Doctor Horak, muchas gracias a todos, muy amables por estar aquí. Doctor Martín Dávalos, pues muchas gracias por abrirnos las puertas, por tan interesante explicación, y pues no tenemos nada más que agradecerle en nombre de la familia del Laboratorio Ram. Gracias, muy amables.